banquitos de San Agustín. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Y que se vengan los de caballo! Aquí está el aplauso entre grandes de lado, como digo yo, en el escenario. Mientras tanto, pues va a venir la banda en unos momentos. Presentamos contigo a los auténticos campeones de mi amigo Frankie Díaz hasta el cielo. Presentámoslos con el debido aplauso del público jaripillero. Aquí vienen los auténticos campeones de Frankie Díaz. Regálale un aplauso a su cándido, porque no es fácil traer a estos muchachos desde Guanajuato. Y aquí viene Chago Díaz ya de Neucla. ¡El aplauso, muchachos! Estos son los de caballo que hoy se parten el alma. Aquí vemos ya a mi compita Tucán Marco Romo. Acá vienen también con nosotros ya los grandes de caballo. Aquí están los grandes lanzadores y mucha suerte para ellos, muchachos. Mucha lista el de hoy. Mientras tanto, véngase. Falta Marquitos, sí, cómo no, de San Agustín. ¿Dónde está Marquitos? Véngase, porque también viene a reto. Había dicho que me faltaban Marquitos. Aquí viene, muchachos. Este muchacho que se va todo. Mucha suerte para ustedes en esta tarde, jaripeo en Chucandiro. Tenemos la presencia de la banda chucandirense, muchachos. Adelante con la música. Y ellos entran de esta manera. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Grandes amigos de la banda. Banda chucandirense, señores. ¡Sí, señor! Tres retos casados y que la suerte los acompañe, señores. Genio. Vamos a ver. Todo listo, este Chago. Dale, compadre. Los del número uno juegan los auténticos campeones de Frankie. Genio Tabarín Hernández se va en la posición número dos. Señores, así las cosas, así los toros. En la número uno juega el justiciero de Rancho Laguna Seca. En la número dos está el chatarrero de la hechicera, de mi compita Pancho. Tarde inolvidable, y hoy se va a escribir con letras de oro. Señor, esta tarde te pedimos por los que a mi espalda tengo. Son los valientes lanzadores de caballo, los que se parten el alma en el ruedo, y los que el día de hoy vendrán con el gozo del buen lazo y el pial para el público jaripeñero. Te pedimos por ellos, mi Dios, porque han dejado a la familia con la esperanza de regresar con buenas noticias. Decidirle el buen lazo, el pial que el día de hoy otorguen para este público. Te pedimos por los ejemplares que también nos den muy buena jugada, porque eso hemos venido, señor. A los jinetes, caporales, ganaderos, el día de hoy reunidos en esta plaza de todos, la Guadalupana, queremos pedirte humildemente. Este jaripeo, el ángel de la amistad, lo dedica a un gran amigo que ya no está con nosotros, Frankie Díaz, de Neutla. Hace falta en esta cuadrilla. Pero sabemos que desde arriba, señor, el apoyo de él es para toda esta cuadrilla y todos los amigos de Jalisco que también hoy nos acompañan. Señor, por último te pido, por esta mi afición, que ha venido de diferentes lugares a este hermoso jaripeo, y que tú concedas, señor, como ellos salieron de casa, tú los regreses sanos y salvos de regreso para seguir saludándolos en los siguientes jaripeos. Amén. Así sea en tu nombre, señor. Véngase la diana, véngase el primero y así. Donde quiera, aquí estamos para el primer episodio. Justiciero, pagado la rifa. ¿Cómo andamos, don Ángel? Si el toro está listo para ponerle un solecito, ¿está listo, muchachos? Tarde, auténticos campeones de Frankie Díaz. ¡Vamos a verla! Pagada la rifa del gordito Cortés. We'll be right back.
Díaz a contramano, quiere finificar la primera jugada de la tarde, muchachos. Aquí está el justiciero de los toros de don Ángel Domínguez. Belpia el enorme, bonito, elegante. Aquí está el Mundo Díaz, señores, se está castigando en un severo piel soberbio, bien puesto, bien pegado. Lo van a bajar, muchachos. Esta es la primera de la tarde, saliendo la lumbre en esta plaza de el segundo de la tarde. Música, muchachos, póngale música, póngale música. Mira nomás qué bonito sale este ejemplar. Se va luciendo, cuidado, genio, cuidado, genio. Viene para adelante. Hijo de agua, va contigo el tiro, va contigo el tiro. Vaya, buen toro, muchachos, la hechicera, muy buen toro. Aquí saliendo el segundo de la tarde rápidamente. Con 30 pies de favor de caballo. Aquí está llevando la cama la segunda jugada. La galería de hechicera, señores. Llamado el chacarrero, toca con el genio de mujer. Va, va de nuevo. Aquí está el estilo único y inconfundible de su primo de Jalisco. Este es el segundo de la tarde. Venga, 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 venga
modo, si es eso, no lo sé. Qué lástima que le tocó a Genio Tabarín Hernández. Hay que ser bien soberbio, soberbio, ¡jálese! ¡Se desquita Tabarín! ¡Se desquita Tabarín Hernández! Aquí está un pial bonito, elegante. El todo va a caer, señores. Yo no sé si hay un aplauso para Tabarín Hernández, señores. Después de ser atacado por este ejemplar, regresa al terreno y ahora es el que la bomba la bajada. ¡Uy, rancho! ¡Aquí se levanta el toro! ¡Suéltelo a la monta! ¡Mira nomás qué bonito! ¡Ahora para adelante! ¡Cortito los primos! ¡Cortito los primos! ¡Eso! ¡Viendo a Jerique Centeno! ¡Juanito Asensio! ¡Vamos a la pegada! ¡Cortito se ve bonito la jugada! ¡Cortito se ve mejor! ¡Aquí están los primos del Tecnicalismo! ¡Van redondeando haciéndole un castigo de respetor desarmado! ¡Que le ha pegado al genio Tabarín Hernández! ¡Le pegaron al genio! ¡Eso no se ve todos los días! ¡Esa ganadería anda bien, señores! ¡Esta ganadería anda bien! ¡Y aún falta el guajolote! ¡Vamos a ver al ratito el guajolote! ¡Es un dorazo también! ¡Al tiro con esta ganadería! ¡Se han pegado al genio! ¡Lazo, lazo, muchacho! ¡Lazo! ¡Lazo tendido! ¡Lazo, lazo! Juanito Asensio, está lista, bien puesto, pegado. Acomódese los muchachos, parece bien pegado. Jala, 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 jala para adelante. ¡Órale que lo alcanza! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Chonto de San Jacinto! ¡A los dedos, perros, hijo! ¡Viento, vale su partido, bien pegado! ¡Esto vale, muchacho! ¡Esto vale! Un lazo soberbio y unos manos cuernos bien pegados. ¡Aquí les clama la pierna derecha! ¡Véngase el aplauso! ¡Así finiquita la segunda jugada! ¡No hay castigo, no hay castigo! Vamos a ver la jugada. Atentos, señores, atentos. Como eso. Mira lo más que tú le entrar. Casi sale el chaval, no tiene muchacho. Este es el partido. Y de chavo, y de chavo. Impresionante, le da el lazo. Vamos con los cuernos del toro. Impresionante. Mira lo corto que llama ese toro. Esto no se ve a diario. El pie abajo del jefe Tuca no hay. ¡Córrele, chavo! ¡Córrele, que le importa! ¡Échale seguido! ¡Échale seguido! ¡Córrele, hijo! Aquí está la tendida sabroso con este toro. Así lo llevan cortito, señores. Cerrando a los límites de esa buena soga del Chavo Díaz. Bien pegado. No hay fiel con pinta aquí, no hay. El jefe Tucán va prolongando la mano derecha, parece que va a ofrear. Aquí está el brillo, no alcanza el objetivo. Aquí está Pablo Aguilar atrás mano, quiere llevarse el premio. Quiere llevarse la jugada, quiere llevarse la gloria. Ahora cambia de expectativa, va con una de lujo, va con una de lujo. Viene de maestro, bien metida, santo Dios, esto se aplaude. Está dentro, muchachos, está dentro. ¡Ya! Porque Dios mío, lo bueno dura poco. Era un pielazo, era un pielazo. Les da el lazo, les da el lazo. Se había discutido con un piel soberbio bien pegado abajo.
pase en su camino, Señor. Que pase en su camino. El caballo solamente parece golpeado. Dios santo, ¿qué es lo que está pasando? Si está corneado abajo, muchachos. Si está corneado abajo, ¿por qué, Dios mío? Las cosas. Es el puro cuero, dicen acá los aficionados. Ojalá así sea, muchachos. Dios sea que así sea la licencia. ¿Qué pasa en Chucándiro, público? ¿Qué pasa en Chucándiro? Aquí está el vial. Te dije que está en un torazo. Cuidado, muchachos, no se confíe porque corta feo. Corta feo este todo llamado el serrano de don Ángel Domínguez, muchachos. Vamos a ver. Cuidado, vamos viendo la jugada. Aquí regresa el Chavo Díaz, regálale un aplauso. Mira nomás cómo entra rápidamente este daño. No pasó nada, dicen que está para los pales. Este es el Chavo, este es el desquite. Chavo Díaz, no la metió abajo. Vamos, vamos a ver. Santo Dios, santo Dios. Vamos, muchachos, vamos, muchachos, suelten ustedes. Lo alcanzó de desviar del lado izquierdo. Y no lo alcanzó a hacer pedazos, lo pedía a su merced. Gracias a ti, Señor, que libraste a ese cuerpo. Lo tenía para hacerlo como él quería. No pasó a mayores, solamente parece que trae el cuero nomás. Ojalá así sea. Mira, Chago, atrás cuerda la mano. Mira, mira, va a parecer que se va a vestir de la pagada la rifa del gordito Cortés. ¡Santiago Díaz! ¡Jálese para el río! ¡Lo está haciendo! ¡Va a llevar abajo el toro! ¡Jálele, jálele, mijo! ¡Jálese para el río! ¡Lo está logrando! ¡Lo está logrando! ¡La vida da revancha! ¡Aquí está el desquite soberbio! ¡Sí, señor! ¡Jálele, jálele! ¡Muy buen jaripeo, señores! ¡Muy bueno! Suena bonito, mira nomás, hermoso el jaripeo. Súbanse los de Apata, súbanse los de Apata. Así las cosas en la Guadalupana de Chucándiro. No vamos ni a media jugada y ya hay dos de malas. Le pegaron a los capitanes. Increíble, pero cierto. Le han pegado a los capitanes de Valle Cuadra, señores. Esto no se había visto casi nunca. Pero así es el destino y así lo marca en el ruedo. Yo siempre lo he dicho, nadie tiene garantizado nada. Ve nomás, aquí está la jugada, lo cortito. Esta estadística es clara, muchachos. Esta estadística que voy a decir, pues no es fácil que alguien tenga esa estadística en su mente y en su trayectoria, señores. La gente en Guanajuato me hizo una pregunta hace algunos días, no recuerdo el día, pero me dice por qué a Tabani Hernández nunca se le ve enojado, por qué siempre la sonrisa, después incluso seriedad, cuando le alcanzan un caballo, no se enoja, no jalonea el toro, siempre esté sonriente, como si no pasara nada. Esa es la pregunta que me hizo la afición en Guanajuato y pues tardé en responder, pero tuve que ir a acudir a Tabarín y él me dijo porque esto es un gusto y el gusto no se paga aparte, muchachos. Ellos lo viven en lo alto bonito del jaripeo. Así que vamos a ver esta jugada. Mucha suerte. Al tiro. Es un torazo. Para esto ruego a la banda no interrumpir mientras el toro cae, ya sea un son o dos los que vengan. Ponemos un solecito. Ya está listo el toro y vamos a ver ahora la estadística. Señores, y aquí están las cámaras. Así lo disfruta el genio Tabarín Hernández. Mira nomás, chulada de toro. Ángel, chulada de toro, muchachos, cuidado. Échale con pinta, Fermín. Ahí va la jugada. Lo va llevando a su trayectoria. El toro sale a verse como te lo platicaba. Aquí está este toro, señores, llamado Guajolote. Así se presenta, hace su espacio y se regresa. En otro momento va a atacar hacia adelante. Aquí viene de nuevo, en la segunda de abril. Guajolote, mijo. Te lo vemos. El genio, el genio. Aquí está la jugada. Juanito se
derecho, va por el lado de derecho. El tren preparó, el genio en terrenos prohibidos, merdea bonito el capote, sí señor. Así se presenta el tabarín, ahora el toro se siente ofendido y va hacia adelante, va buscando un peldaño para atacar. Así es la jugada del toro bravo. El guajolote de la hechicera de mi compita Pancho García. Así las cosas. Uy. Ahí le va a Tabarín, a los cositos. Centímetros pasan, ve, sigue siendo la jugada. Hasta los meros límites del cuerno. Así están los centímetros, son los que faltan para llegarle a la piel del hermoso caballo. ¡Ala, ala! ¡Ahí va de nuevo a la revuelta! Esto es lo que quería ver la gente de su partido. Elegancia, calidad en el ruedo. Y una muy buena banda tocando buenos sones. Banda chucatinense, sí señor, y un buen audio sensacional, bien escuchado. Así nos escuchamos en vivo y a todo color, con este buen audio de alta calidad. Aquí está muchachos, vamos viendo quién es el que trabaja la cena. ¡Vamos, vamos! ¡Ajá, qué chulo lazo! ¡Chulada de lazo! ¡Soberbio a los cuernos del toro! ¡Esto se aplaude! ¡Es mi compita, mi bien pegado! ¡Abajo la planta! ¡Aquí está el que diga, lo mira, lo digan, lo digan! ¡No van a liberar a las murallas en barrio! ¡Enrique Centeno, muchachos! ¡Viento! ¡Ándese, mi padrino! ¡Ándese! ¡Que caiga este protagonista toro! ¡Salió necio! ¡El toro dio jugada! ¡Ándale, ándale! Así las cosas en Chucatio. La tarde empieza a caer a plomo y ya viene el primer reto que tú escuchaste y viste en redes sociales. Mira, mira, suéltalo. Echen el tope para que se amarre el macizo. Agárrense pelado. Bien cansado los lobos de este ventral. Este llamado guajolote de la hechicera. ¡Qué buenos todos, muchachos! ¡Muy buenos todos de estos de la tijera! ¡Jale ese genio! ¡Así se pulen los primos! ¡Échale choco! ¡Uno San Jacinto! ¡Aquí está mi compita mío! Ahí estamos, ahí estamos, ¡válido! ¡Apa!
técnico orquestador muy bueno para decir la jugada. No sé el día de hoy, el día de ayer en tu reto en las fuentes dedicaste la jugada a Frank Díaz. No sé si el día de hoy la dediques a alguien en especial. Así, ¿a quién? Échale del otro. A Frankie Díaz, se la dedicamos hasta el cielo. Muchachos, un aplauso para Frankie Díaz, que está hasta el cielo. Le dedica la jugada. Tuviste de esa gran de los auténticos campeones. Ahora el eslogan es auténticos campeones de Frankie Díaz antes de Chago Díaz. Pero así es el eslogan entre hermanos y familia. Aquí está Tabaré, muchachos. Mucha suerte, genio. Vamos a ver la jugada a los muchachones en el escenario. Vamos con el un solecito bonito. A los amigos de la empresa pedían pasos dobles, ¿eh? Adelante, muchachos. Vendrá el corazón. Llamado caudillo de los toros de Huehuetlán del Chico Puebla. Adelante con la jugada. El público expectante. Vaya la jugada. Las cámaras de Herencia de Rancho. ¡Lista! Bienvenidos, Herencia de Rancho, mi compita Fer Navarro. Vámonos al tiro. Pérdido va a vivir el primer reto. Aquí se viene el primero. Mucha suerte, muchachos, mucha suerte. La sonrisa de lado a lado. Esto es lo que lo distingue. Ubicando donde lo veas. Él goza esto como si fuera el último día de su vida. Así las cosas. Cuando caiga el lazo entra Marquitos de San Agustín y Chago Díaz. Así lo has autorizado la empresa. Hasta que caiga el lazo, mientras me da el mejor camino. ¡Águila! ¡Águila, señores! ¡Vamos a verlo! ¡Ay! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro en el juego! ¡La humildad del premio! ¡Águila! ¡Aquí está el toro saliendo de lazo! Aquí está la vuelta, lo va a llevar al límite cortito. Le quieren quitar la capa, le quieren quitar la capa. Aquí está el genio que empuña la mano, le quieren quitar. Sigue la pelea, sigue la pelea. El toro da la vuelta bonita. Sigue la vara, sigue la vara. Sigue la vara del ruedo. Aquí está el toro macizo, se toma el grande. Aquí está este toro, señores. Llamado el caudillo, sigue la mata de alto. Ahora el macizo, genio. Aquí está, barra el uso bonito, el toro sigue ganando. Ahora vaya, arranca el estáculo bonito hacia adelante, la carrera fija del cuaco. El toro ha jugado bonito. Arremanga macizo, va la revuelta dos, tres veces que le dio. Y ahí viene de nuevo. Aquí está lo bonito, se ve elegante. Bonito es el saripeo cuando hay un toro de lazo. Aquí está la conquista, menos más los límites de cortos. Un toro bien astado, bonito, a ver cómo lo lleva. Aquí está el genio. ¡Échale el aplauso, Chucatiro! ¡Échale el aplauso al genio Tabarín Hernández! ¡El café fino y las mujeres bonitas! ¡Ve de nuevo! ¡El toro ataca! ¡Sintiéndose ofendido en el ruedo! ¡Esto es lo bueno! ¡Lo que tú querías ver! ¡Lo hicieron posible los amados amigos de la empresa! Mi compita el güero, sí señor. ¡Ea, ea! Pasa el tiempo y parece que ya vendrá el lazo medio. ¿Tú dices? Cambiamos el cabal, el capote por el lazo. La soga viene a continuación. Menos más que chulo todo el caudillo. Elegancia en los pitones, señor. Chulada de güero. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Genio. Aquí está el espacio escogido, va a preparar la mano derecha. Vamos hablando de la cuatro. Aquí está, vea la mano derecha. Ya se viene el castigo, ya se viene el castigo. ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Centímetros! ¡El público se emociona! Y va viendo la manera de
nos agarró del cuarto. Impresionante. Hijo del agua. Ve las agujas del toro. Ve las agujas del toro. Impresionante, pero cierto. Esto no lo creo. Nomás rayó el cuaco, muchachos. Aquí está, esto es increíble. Ve nomás las agujas en todo lo alto de la cuerda de este ejemplar. Esto es increíble. Nomás pelos agarró del cuaco. El público fanaticado va viendo la jugada y va viendo cómo es el ataque. Ahora pasan otra soga. Se quita para que no interrumpa la primera. Vamos con música, mis amigos de la banda, que no quede sola la jugada. Paso doble, el toro ataca, el toro ataca. El toro no se ha dado. Era paso doble, muchachos, era paso doble. Pero ni modo, vamos a ver. Serio, volver. Así mero, eso, así mero. Aquí está, muchachos, el tiro en el ruedo. No le hagan de pelado, muchachos. Levanten ese cabán. Levanten, el tiro es con el asador y el toro. Por favor, levanten cabanes. Vamos a jugar la jugada buena. Al menos que ocupe, aventamos hasta la hermana. Mientras no, aquí el toro jala. ¡Eso! Aquí está el toro, aquí está la jugada. El genio, el Tamarín Hernández Caudillo. El primer reto de la plaza de toros, la guadalupana de su género. Aquí está la jugada, aquí está la jugada. Hacia el trompo macizo, sí señor. El caudillo no está muerto, el caudillo no está muerto. Sigue atacando, sigue defendiéndose. Sigue atacando, caballín. Ya le dio, ahora sí le dio. No puede ser, ya le dio. Era difícil salvar la jugada. Los empeñones de este ejemplar con la arma de aguja. El cuarto está herido. Santo Dios. Te dije que el caudillo no estaba muerto. Te lo dije, que el toro seguía jugando. No puede ser, no puede ser. Los toros del rancho Laguna Seca. ¡Ay! Regresa el genio, el público expectante, no se mueve nadie. No se mueve nadie. ¡Vamos, genio! El toro trae pilas, aparece que va saliendo. Lo está cazando. Todos los astutos del rancho Laguna Seca. Están fuertes para ser la número uno en este año, fuertemente. Y algunos ya la catalogan, señores. Esperemos resultados. Hay que esperar resultados, muchachos. Hay que esperar los resultados. Aquí está el toro. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Caballero! ¡Échale para adelante! ¡Échale el paso! ¡Aquí está, lo castiga! ¡Apláudele, Chucándiro! ¡Apláudele! ¡No es fácil abajo! ¡No es fácil de nuevo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Vaya! Vamos a checar, parece que le dio de ese lado. Vamos a ver, algunos gritan que el cuarto está herido. Aquí pasa Marquitos de San Agustín y Chago Díaz. Dicen que sí trae Tabarín. Vamos a sacar el cuarto. Está de abajo, ofendido el toro, el cuarto. Eso. La mera paipa de lazo. Aquí viene el genio. Aquí viene el genio. Lo tira abajo, chorreado. Esta va a caer. Casi apuesto que esta cae. ¡Tabarín Hernández! ¡Entra con la fila! ¡De mujeres bonitas! ¡Entra el genio! ¡El genio lo dobla! ¡Esto es impresionante, Chucándiro! ¡Dios santo, hermoso eres! ¡Impresionante! ¡Avienten los sombreros! ¡Empiezan a aventar la tejana de este lado! ¡Empiezan los sombreros por otro lado! ¡Aquí está Chucándiro! ¡Esto es impresionante! ¡Los sombreros! ¡Empiezan a caer los sombreros! ¡Dios santísimo! Señores, esto no tiene nombre. Lo que acaba de ser el genio es algo sobresaliente. El público chorrea los sombreros, los avienta por estilo. Algo pasa, muchachos. ¿El toro se vuelta? ¿El genio va a vuelta? ¿Qué pasa? ¿Don Ángel? Sí, se vuelta. ¡El aplauso para el ganadero!
estos aplausos. Y que se viene una rueda grande, señores. Deseamos lo mejor de lo mejor. Véngase Marquitos de San Agustín y que el público hermoso de Chucán, un público expectante. Aquí está Marquitos. Regalen un aplauso, muchachos. El tope segundo está listo. ¿Cómo anda el gallo? ¿A quién se lo dedica? A la compita Frankie Díaz. Y a esta afición de jaripeo se le dedica a ustedes, muchachos, así que el aplauso para este muchacho bárbaro, Tompase por el verdugo, igual a Frankie Díaz de los auténticos campeones. Mucha suerte, muchacho. ¿Algún tema que tú quieras en especial? Buxuqueño, ¿están ustedes notas, muchachos? ¿Están sus notas? ¿El buxuqueño? Ah, pues vamos a darle entonces. Mucha suerte, gallo. Apriétele macizo porque ya vimos la primera jugada. Los todos traen lumbre en los cuernos y ojalá y la suerte lo corresponda a usted esta tarde. Adelante, muchachos, vamos con música, continuamos. Banda Chucarense, nos vamos. La que venga es buena, amigo. Vamos a la jugada. Al tiro. Mañana. La gente de primera calidad, gente pachucán y lo vaya a hacer. Vamos a ver, cuéntenle para adentro. ¿Cómo andamos, don Ángel? Mucha suerte, mucha suerte. ¡Míralo! Están problemas, están problemas, están problemas. ¡Entra la ataca! ¡Entra macizo! ¡Avienta el sombrero público! ¡Avienta el sombrero público! ¡Impresionante! ¡Qué toros, don Ángel! ¡Qué toros! ¡Échale para adelante! ¡Agarra ahí, qué toro! ¡Gente bonito! Aquí está la siguiente, muchachos. ¡Le dio una vuelta a la plaza! ¡Le dio una vuelta a la plaza! ¡Échale, Marquito! ¡El toro de manga, el toro de manga! ¡El público avienta hasta el alma para ayudar a Marquito! ¡Ay, ay, ay! Este es el ritmo de estos ejemplares. Salen precios, salen a lo que salen. Pancho Laguna Seca de Don Ángel Domínguez. Aquí está el verdugo. Pasa ahí. No le hagan chance de grabar. Déjense los ojos. El pleito es contra uno por uno. No le hagan con los cabales, muchachos. Que se ve elegante la jugada. Aventamos en los gabanes, al menos que estén problemas, Marquitos, por favor. Ahí está la jugada. Se está entrando sabroso de ruedo. Parece que entra Tamarín y Chavo a los lazos cuando cae el lazo. Cambiamos la soga, ahora viene la soga. Cambiamos el capote, ahora viene la soga. El tiro es con el lazador.
arriba, voltea, voltea la mano derecha. Todo tuyo, maestro, todo tuyo, todo tuyo. No tira elegantemente, no hay, no hay. Que tiran de al son los toros del rancho de la buena seca, torazo. No se dan, no se dan hasta el último momento. Ellos hasta que los ofrenden con el bien caen. Casi alcanzaba esa orilla. Paquito de San Agustín. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Impresionante! Esto se vive solamente en Chucanero. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Qué buen jaripeo, señor! ¡Qué buen jaripeo! Muy buen jaripeo organizado por la empresa, muchachos, impresionante. Lo que pasa y acontece en esta tarde en Chucándido, la tarde se va el público. Vamos a ver la jugada del toro para ver si tiene su España tenido cuando pasa. Choco con el capote fino, Pablito Aguilar, Ricky. Vamos a ver. Un ratito, todo listo. Vamos a ver la jugada. ¡Santo Dios! Aquí están los charros de a caballo con el capote. Aquí está Choco. Téngase mi caballo Hernández. Téngase mi Ricky. Pablito Aguilar. Aquí sale. Mira lo chulo de toro en ornamenta. Vamos a chiflarle. Vamos a chiflarle. Míralo, míralo. Vamos a ver cómo nos da la jugada. El que le fue adelante. Choco, no se le quede tu palito. Échele carrera. Aquí está Choco con el capote. Aquí está Pablito de Pablo el 5 a 4. Échele cortito. Échele para adelante, Choco. Háblele con el capote. Santo Dios. Vamos a ver a Tabarín Hernández. Le dije que era un trago. Se llama el toro el panadero. Vamos a ver. Háblale, Pablito. Háblele con el capote. Aquí está. El público a la vista. El público grabando. Vamos a ver. Presente. Vamos a ver. Junta la pierna de chino. Búsquelo. Venga la sobrita ahí. El toro despega. El toro despega. Habla, habla de Gaeo. Cuidadito que se engancha Pablito Aguilar, no le confíe. Háblale Ricky, háblale Ricky. Vamos a ver. Aquí está mi compita el Tabarín. Vamos a buscarlo Tabarín. Por ahí anda preparado. Vamos a ver, Tabarín. Vamos a ver, mi Choco. Mi Choco, ¿dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Aquí está mi Choco. Eso, mi compita Choco. Vamos a ver. Venga el pial, Tabarín. Tabarín, échale para adelante, Choco. Háblale, Choco. Échale para adelante, Choco. La banda 2 descansa. ¿Qué cuánto no nos la tenemos? Vamos a ver, vamos a ver. Se llama Polita, cuéntala al amanecer. Si
porque vengo de lejos, me llega hasta los días. Se me hace que tu esperanza le pasa lo que a la mía. Ya viene el siguiente y último reto. Lazo, lazo. Aquí es la última, el último reto. Vamos a ver qué es lo que dice la tarde. ¿Algo que quiere decir Pita Chalda o para quién? Me guarda. Para sus papás y Frank Díaz. Santo Dios. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Vamos a ver la jugada. Último reto, nos queda un toro más y le vamos a dar hasta ahora patente. Recuerdo saltar, a ver si tienen por ahí muchachos, Marina por la Marta Domínguez, y le vamos dando la jugada. Mucha suerte, Chago, en el nombre de Dios. Mucha suerte, deseamos. Gracias, mucho. El whisky menos. Macizo Chango, macizo Chango, macizo Chango, aquí está el toro, Chango, Chango Díaz, aquí está el toro, mando a mi favorita la jugada, cortito se va elegante, el Chango Díaz va dando la revuelta al toro, elegante es el tiro, es elegante el tiro, el toro va correteando la chuleta, este le para este hijo, el aplauso público de su cargo, este es el aplauso, aquí está el público. Eso, el barrabás de los toros, el rancho de Laguna Seca, aquí está el Chango Díaz, protagonista, el frente al toro, le toca macizo, le adorna, y aquí está la jugada del público expectante, señores. Váyanse preparando el cochiloco de la hechicera. Último toro en la lista de tu servidor. ¡Chavo! ¡Échale para el rey! ¡Échale, Chavo Díaz! Ahora viene la soga, señores. Bien pegado, bien pegado el lazo, sumergido a los primeros cuernos del toro. Así luce su cambio, en su hielo en toda su totalidad. Véngase, Marquito. Nos dicen que Chango Díaz monta el toro, vamos a ver. Y viene a caer, señores. ¿De quién cae el pie a la afición? Tú dices, ¿de quién cae? ¿Chango Díaz o el genio? Gabarín Hernández. Los que perdieron en Londra se pueden reponer en esa. Aquí está Chango, adorna. Muy buena, él mueve el pie bonito. Guerra, guerra, guerra. Turno de Tabarín. ¡Para! Vamos a ver quién le pone el pie. ¿Quién es Chango, Chango, Chango? ¿Quién va de todos los cachos, hombre? Aflófele Santiago Díaz, no hay. El toro persiste, no.
Vamos a ver si cae la pipa del pial, la jugada única para que haga el aplauso. ¡Sí, señor! ¡Que se recuerdo! Señores, perdí apuestas de este lado. Iba al pial del... ¡Sí, los nuevos, Santa Rita! ¡Banda, los nuevos, Santa Rita! ¡Todo, compadre! ¡Llévalo a su continente! El día 24 sigue la mata dando en esta plaza de toros de Guadalupana. ¡Impresionante!